nosotras hoy, gracias a Dios, digo, después de tanta lucha tenemos un artículo 81, que digo, entonces desde ahí nos volcamos a las compañeras de privado, que no cuesta entrar, ¿no? Obviamente. Y bueno, lo que nos dimos cuenta realmente el hoy es que están continuos, están como cuando empezamos nosotras, digo, el continuo acecho de la policía, la violencia, que cada vez se genera más, digo, se cierran los lugares. Cuando entran, por ejemplo, la policía o la trata de personas, que en este momento lo que más nos está acosando, digo, antes de tratarnos como una víctima, como que somos delincuentes, digo, porque entran con ametralladora, nos tiran en el piso, nos golpean, y digo, está bien si hay trata de personas, nosotros, digo, como mamá siempre decimos que somos la primera, digo, de repudiar la trata de personas, obviamente, nosotras tenemos una compañera, digo, que por denunciar la trata y corrupción de menores, digo, tiene un tiro en la cabeza, ¿no? Pero la verdad que hoy por hoy, el privado, digo, está lo más castigado que hay, porque no nos trata como ser humano en primer lugar, digo, y nos cierran los lugares de trabajo y cada vez estamos más en la clandestinidad, porque al cerrarnos los lugares de trabajo, eso significa también, digo, que también en cierta manera, digo, la parte laboral que se aprovechen, porque sabemos, digo, que cada vez hay menos lugares, entonces, digo, cada vez estamos yendo mucho más a la clandestinidad. Cosa que no nos tienen en cuenta, a las chicas de privado, de puertas adentro, como le quieren llamar, no nos tienen en cuenta. Nosotras somos independientes, entramos y salimos, somos sostén de familia, todas tenemos familias, no somos tratadas. Y a pesar de que digan que somos tratadas, tampoco nos atienden como víctimas, sino realmente recibimos una represión hacia nosotras. Antes de que salga la ley de trata, que la sacaron muy rápido, cosa que nunca nos tuvieron en cuenta, ya hace más de un año y medio atrás vienen con ese asunto de la ley de tratas. Entonces entran con eso, pero nos maltratan. Y ven que somos todas mayores de edad, no encuentran menores, y en provincia, por ejemplo, se llevan hasta los cepillos de dientes. Todo, no te dejan nada. En capital nos maltratan, nos tienen entre 8 y 12 horas, en malas condiciones, no te permiten vestirte, las golpean, no te dejan hablar, con psicólogos donde te quieren hacer que vos digas que estás tratada. Si la persona entra y sale del lugar, no está tratada. ¿Por qué no me juzgan? Digo, ¿por qué me juzgan junto a nosotras? Digo, que simplemente, digo, no le pedimos a nadie nada. Al Estado no le pedimos trabajo. Al Estado lo que le pedimos, digo, que nos regularice el trabajo. ¿Se entiende? No estamos pidiendo trabajo porque lo tenemos. Entonces, de una vez por todo, digo, porque no puede ser que mis compañeras sigan en la clandestinidad, digo, y lo sigan maltratando como que seamos delincuentes. Estamos como en la época militar, digo, te entran, te atropellan, te rompen todo, no sabes si vas a salir viva. Yo siempre digo, si somos seres humanos, somos compañeras que estamos trabajando, ante todo soy mujer. Después soy madre, somos madre, digo, somos jefa de hogares, digo, y después somos trabajadora sexual, esto lo van a entender, digo, que nosotras optamos, elegimos, como dice mi compañera. Digo, ¿por qué me prohíben algo que yo lo tengo? ¿Qué tengo que decirle al Estado? Yo al Estado, nosotras al Estado, digo, no le pedimos nada, simplemente que nos dé nuestro derecho, porque nos corresponde, ¿se entiende? Queremos pagar los impuestos como cualquier trabajador, queremos tener una obra social como cualquiera, porque nosotros todos los días nos levantamos y pagamos nuestras cosas, la luz, el gas, como cualquiera, y sale de nuestro trabajo sexual. ¿Por qué no podemos pagar lo mismo que tiene otro trabajador? Pero debe ser porque no les conviene, debe ser que no nos quieren regularizar. Algo raro hay, porque ellos saben que existimos, y no somos dos o tres, somos muchísimos.